Patrón básico delantero y espalda de pantalón. Dijimos que íbamos a hacer un pantalón primero de prueba o de ajuste. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Uh-huh. Ok. Este pantalón de prueba de ajuste dijimos que lo íbamos a hacer liso, sin nada, liso completamente. Entonces lo que yo voy a explicar de nuevo ahorita es este patrón liso. ¿Estamos? Ok. Lo primero que hacemos con este pantalón es, ¿quién me recuerda? Porque se me olvidó. Eliminar las pinzas. Bajando 2.5 centímetros. Bajamos 2.5, pero déjenme buscar mi reglita chiquita. Bajamos 2.5 en el centro frente. ¿Para qué será eso? Para la caída de para que no quede tan alto, profe. Ok. Entonces bajamos 2.5 por acá. 2.5 por acá. Y emparejamos aquí, ¿verdad? Bajamos. Esto que bajamos es para que no se haga una bolsa aquí en la parte del tiro. ¿Correcto? Entonces ya esto sería el primer paso. Vamos a hacerlo por pasos, a ver. Primer paso. Entonces, bajar en el centro freno. Bajar 2.5 en el centro freno. Dos. Si queremos eliminar la pinza, la eliminamos también por el centro freno. Si queremos, esto es opcional. Si queremos eliminar pinza, se hace por el centro frente. Se hace por el centro frente. O sea, que si yo aquí no quiero la pinza, entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? Eliminar. Esto, ¿verdad? Y entonces, los tres los voy a poner ¿por dónde? Por la línea de la cintura. ¿Sí? Por la línea de la cintura y lo traigo aquí otra vez que me caiga al tiro. Y entonces ya quedó eliminada la pinza y obviamente esto desaparece. Ok. Ahora, ¿qué más debemos hacer? Debemos emparejar los costados. ¿Cómo emparejamos eso? Bueno, menos mal que como esto es marcador, se ve por el otro lado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar estos dos patrones en una misma línea, que me quede aquí una línea recta, pero que se me junten. Voy a repasar aquí el básico por este lado para que se vea. Pero que se me junten en la cintura y vamos a quitar el brazo. En una misma línea que puede ser la línea de la cadera, del tiro, de la rodilla, lo que ustedes quieran. Cualquiera de estas líneas, vamos a colocar la regla en esta misma dirección y que este punto se me junte con este, ¿ok? Ahí. Ahí está. Y ahora acomodamos que esto me quede derechito. Ese es un emparejamiento que dijimos que siempre hay que hacerlo en el costado porque sale un cachito. Al bajar aquí, los 2.5 siempre tiende a quedarme un cachito aquí, entonces ese cachito hay que eliminar. Pinchamos acá. Ajá, para ahora emparejar. Si esta regla no me da, será con la regla, si esta no me da, con la regla curva grande. Y en el pantalón grande, obviamente esta curva se me hace poquita. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Más o menos a mano lo trazo y después lo perfilo con la regla, ¿ok? Entonces aquí, ¿de qué puntos son los que voy a emparejar? Este, que es el del tiro, con este, que es mi punto nuevo, ¿ok? Entonces, traigo aquí, trazo mi línea. ¿Ven? Entonces, eliminé. Aquí está el básico, aquí está el básico, 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 básico. Entonces, mira, eliminé todo este espacio y entonces ya me quedó rectificado. Aquí debería de quedar recto, profe, de aquí a aquí, claro, con la curva, obviamente. Sí, aquí generalmente, si yo le pongo la regla, que yo le dije el otro día, mira, esto sale casi recto. Casi recto. Imperceptible esa curva, ¿sí? Pero obviamente yo la hago con mi curva, ¿sí? No debería ser la recta, tengo que hacerla con una curva. Ok,
Entonces aquí vamos a pasarle rodaja a esto para que se me marque por el otro lado. Pues como tengo el patrón marcado por el otro lado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces para que se me marque aquí la corrección. Listo. Ya está. Entonces corregimos. Paso. Entonces este patrón va a salir por aquí. Le quitamos este otro poquito. Y aquí este patrón, mira, aquí está la rodaja. O sea que esto se elimina. Si no quiero coser la pinza de atrás, también ¿qué hacemos? La eliminamos. Por el centro. Ajá, por el centro está. Uno, dos, tres. Y eliminé mi pinza del centro. ¿Sí? Listo. Eso sería un patrón básico a la cintura. Pero ¿qué sucede? Que este patrón, nosotros cuando tomamos la medida, la tomamos de la cintura hacia abajo. Si yo le monto, que les expliqué también el otro día, es el mismo caso de la manga, ¿sí? Cuando nosotros tomamos la medida de la manga, nosotros la tomamos hasta la muñeca. Si yo voy a hacer una manga con puño, ¿qué debo hacer? Quitarle a esta medida el valor del puño, porque si a esta medida de aquí para acá yo le agrego el puño me va a llegar aquí, ¿estamos? Esto pasa lo mismo. La medida la tengo a la cintura. Si yo le monto una pretina a esto de aquí para arriba, pues no me va a quedar la cintura. La pretina me va a quedar más arriba. Entonces, ¿qué hago? Después que ya tengo corregido este patrón, voy a determinar de qué medida o qué es lo que voy a hacer. Como dijimos que es un patrón liso para ajuste, entonces simplemente la vamos a hacer con pretina recta. Ajá, ¿qué más dijimos aquí? Si queremos eliminar pinzas, se hace por el centro frente. Después, ¿qué dijimos? Emparejar costados. Ya ustedes saben de qué se trata. Cuatro, si queremos eliminar pinza de atrás, eliminar pinza de atrás, si se quiere, por el centro atrás. Hasta ahí estamos. Ahora, determinar pretina. Cuando decimos que es un pantalón, ojo, este es un pantalón a la cintura. Y con pretina recta. Pretina recta. Hasta ahí estamos claros, ¿sí? Entonces yo digo, ok, yo quiero, normalmente cuando hacemos una pretina, esa pretina nos queda de 3.5, 4 máximo, ¿sí? Creo que la habíamos hecho de 3.5. De 3.5. Ok, entonces yo digo, bueno, yo quiero una pretina de 3.5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Quitarle a este patrón básico el valor de mi pretina. ¿Sí? Profe, disculpe, en el caso mío, que este, aquí el pantalón, cuando yo hice el engomado, me quedó demasiado alto. Usted me dijo que le quitara tres más. Se le quitan también de una vez aquí, ¿verdad? Claro, de una vez. En el caso de ella, cuando le hicimos la prueba, esto le quedó altísimo. No sé si ustedes estaban aquí en esta clase. No. Bueno, aquí, a pesar de que ya le había bajado los 2.5, le quedó súper alto aquí. Entonces, y le tuvimos que bajar 3 más. Entonces, ustedes en la prueba ven, si le tienen que bajar 3 más, sería como aquí. Igual lo tengo que traer aquí. En este caso sale más cacho en la cintura. Ajá. Aquí sale más punta. Ella le, después que le bajó, le tuvo que volver a rectificar el costado. Y después le quedó bien, ¿verdad? Sí. Le quedó chévere. De hecho, la bermuda, sí, esa que trae puesta, la hizo con ese patrón. Qué bueno. Bien, chévere. Entonces, si le tienen que bajar más, tienen que volver a rectificar el costado. Claro, esto lo estamos haciendo en base a una talla S, que es una talla que no ofrece mucho problema, porque es una talla de gente delgada, pues. No es que les esté diciendo gordas. Ojo. No, profe, ya todas con esta dieta de pura verdura nos estamos poniendo todas Ahora en medio no sé qué va a hacer. La cosa está bien porque estamos comiendo sano. Sí, estamos comiendo sano. Bastante sano, sin grasa, sin tanta cosa. Bueno, sí, chévere. Sin azúcar refinado. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a hacerlo con otro color para que se vea la pretina. Ahora voy a dibujar la pretina. Pasa que como estoy estrenando marcadores, pues quiero hacer un grupo. Ya está como los muñecitos de primer entonces, grado. Entonces voy a programar mi pretina. Yo digo que mi pretina va a ser de 3.5. Entonces marcamos 3.5. Acuérdense que como esto es una curvita, me tengo que guiar por la curva. ¿Sí? 3.5. Porque como es
esta no tiene todos los números. ¿Cómo es la tercera? No, ves que ella tiene de dos en dos. Esta no tiene completo. Entonces, y luego ¿qué vamos a hacer? Copiamos la curva. Esta misma curva, aparte que ya la tengo marcada, la voy a rodar para acá, para que la curva de arriba me quede exactamente, perdón, que la curva de abajo me quede exactamente a la de arriba. Listo, ya está por este lado y esto se va a llamar presina. ¿Y qué hacemos aquí? Aquí hacemos lo mismo. Lo mismo. Entonces yo marco. Vamos a invadir la cocina. Pues. Sí, yo creo. Uno, dos, tres y medio. Y tres y medio. Y como les dije, como aquí la curva está mínima, ¿verdad? La podemos sacar recta, pero si prefieren también copien la curva, ¿sí? Que es mínima y la traen aquí y no pasa nada tampoco. Y si la quieren hacer recta, háganla recta, no pasa nada. Retina, porque es muy mínima. Listo, entonces mi patrón básico, ¿de dónde sale? De aquí para abajo. De aquí para abajo. Esto también va a quedar eliminado en este patrón. ¿Hasta ahí estamos claros? Ajá. Bueno. Ok, hicimos nuestra transformación, cortamos nuestro patrón y también obviamente le tienen que dejar dos de costura por el costado, por lo demás van a dejar uno. Ah, bueno, aquí si le quieren meter, también le meten, ¿no? Aquí es uno para la pretina, pero por esto es así. Ajá, dos porque estamos probando. Y si le quieren meter aquí, lo quieren entubar, también le pueden meter unos 2 centímetros de cada lado y aquí le pueden dejar 3 para el ruedo. Igual aquí, obviamente, si yo le meto aquí, también le tengo que meter acá, ¿sí? Josefa, mosca, porque esta mujer tiene ganas de saquear la cocina, ¿yo? Mosca, pues. Bueno, igual, aquí le vamos a dar 2, 1, 1, 1, 1. Listo. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Sí. Ok, cortamos el pantalón. Lo vamos a coser a 2. Vamos a ponerle su cierre normal. Cosemos a 2, pero cosemos con puntada larga. Porque recuerde que estamos ajustando. Entonces yo coso con puntada larga para poderme probar, pero debo tener yo también el cierre puesto. Porque no voy a probar un pantalón sin cierre. O sea, ¿cómo hago para saber? Sí. Tienen que poner el cierre. Ok, probé mi pantalón y me quedó ancho en la cadera. ¿Sí? Me quedó ancho en la cadera. Entonces, vuelvo y le meto. Vamos a decir que le tuve que meter uno porque se me estaba haciendo una bolsa aquí. Volví, le metí otra vez con puntada larga sin soltar ni nada. Encima le pasa la otra. En la partecita donde sienten que está grande, ahí le pasan, le meten uno. Vuelven y prueba. Ah, me quedó chévere. No, pero le quiero meter un poquito más pero en la no bota. ¿No se deforma? No, no se deforma. Si cuadras bien la tela, no se deforma. Eso, profesora, para montar el patrón hay que saber cuadrarlo en la tela también, ¿verdad? Porque bueno, esa es otra. Cuando sí, vamos a cortar. Para montar la tela. Si este, lo a si este es el orillo de la tela, eso está claro, ¿no? Sí. Claro, con lo que hay que medir lo que haya del orillo de la tela al hilo, eso está claro. Sí. Ok, entonces, me quedó ancho en la cadera, lo quiero más entubado, me quedó muy alto. Claro, en esa prueba tienen que tener en cuenta que falta la pretina, ¿sí? Uh-huh. Pero yo ahí puedo darme cuenta si está alto o no. Uh-huh. A la hora de meterle la bota, ¿sabe que se está usando mucho la bota en tubito? Sí. Y hay pantalones que aunque no son estrellas, la gente quiere que uno le meta y le meta y después pasa que son muy delgaditas, pero el pie lo tiene normal y les cuesta entrar. ¿Cómo uno sabe hasta cuánto más o menos puede calcular para meter? Tiene que tomarle la medida con el pie así. La medida, así como hacemos en el codo, ajá. Entonces ustedes van a tomar en la parte del pie, van a tomar en esta medida. En esos pantalones ajustados, sobre todo si son tela estrecha, que muchas veces no los traen para que le metan, le tienen que meter por aquí también. Aquí y aquí la medida que necesitan. Y aquí, si le queda bien de cadera, también le tienen que meter un poquitico por aquí. ¿Okay? Porque entonces si no les queda tubito abajo y bolsudo acá. Sí, pero esas son cosas de
Bueno, vale. O sea, me probé mi pantalón, me quedó ancho de la cadera. Entonces voy a corregir el patrón. Aparte que corrijo en el pantalón, todo, perdón, todo lo que yo le haga al pantalón, tengo que venir para acá. Dijimos que me quedó ancho en la cadera. Le tuve que meter 1.5 porque estaba muy ancho. 1.5 le tuve que meter. Y le tuve que meter otro poquito aquí también porque no me gustó, estaba muy ancho. Lo quiero entubar más. Y en la rodilla también me quedaba muy ancho. Entonces, cuando lo probé, le cosí completo y en la rodilla le metí como 1 centímetro. ¿Sí? Todo eso hice yo. Ah, bueno, entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? En este patrón, vamos a hacer todas estas modificaciones. De aquí a aquí lo traigo, de aquí lo traigo acá. Porque esto fue lo que yo hice en el pantalón. ¿Ok? Y así fue como me quedó perfecto. Así fue como me quedó bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo esto se llama corrección. Todo esto es corrección. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Bueno, como el patrón está recortado, ¿sí? Porque él está recortado por aquí. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a doblarle esta pestañita, ¿sí? Para saber cuál fue la corrección. Para yo tener idea de cuál fue la corrección, ¿sí? ¿Ves? Entonces ya yo sé que esta pestañita que está doblada hacia abajo fue lo que yo le corregí. Ahora, ojo, porque esto que hago aquí lo tengo que hacer aquí también. Entonces, aquí también igual, en la cadera le metí 1.5. 1.5. En la rodilla le metí 1. Y abajo también le metí 1 más. Ajá, la misma cosa. Entonces, traigo este aquí. Traigo este aquí. Esto lo traigo aquí. Eso puede pasar, claro. Esto está como exagerado para el ejemplo. Pero es para el ejemplo. Pero está como exagerado. Pero puede pasar. Ok. Listo. Entonces, esto se llama corrección. 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 ¿Sí? También yo les dije una cosa, también les dije que cuando ya sacaran este patrón, que el pedacito de pretina no lo botaran. También les dije eso, no me boten el pedacito porque cuando vayamos a hacer el jean, necesito ese pedacito otra vez porque si a mí se me antoja hacer la pretina de 7 o de 8 o de 6, una medida diferente a la que tengo ahí, necesito ese pedacito porque yo tengo que arrancar a partir de aquí, ¿sí? No, yo no quiero la como no la voy a hacer recta, sino que la voy a hacer curva, la quiero de 7. Entonces yo necesito volver a pegarle este pedacito para ya rodajar mi patrón básico ajustado, pero hasta aquí. Para ya de ahí empezar a hacer mi transformación como a mí me provoca. ¿Quedó claro hasta aquí? Sí, profe. Sí, clarísimo. Bueno. Entonces de eso se trata la corrección, el ajuste del patrón. Ya una vez que tenemos este patrón ajustado, ahora yo qué voy a hacer, lo voy a rodajar en otro papel. Le vuelvo a pegar el pedacito, ¿sí? Le vuelvo a pegar el pedacito y lo voy a rodajar completo. Yo lo voy a hacer aquí en otro papel para que se vea. Y en ese patrón es que voy ahora a hacer la transformación del jean.